vamos a aprender cómo tocar la canción Mi Cama Suena de Karol G. Vamos a empezar por poner el dedo pulgar en la nota La. Mejor hacemos esto más rápido. Y todos los demás dedos se paran en fila en las teclas blancas que siguen. Ahí tenemos nuestra posición. Ok. La forma en que vamos a hacer esto es usando la metodología de pregunta y respuesta. O sea, vamos a tener notas de preguntas y notas de respuestas. Ok, bueno. Las notas de pregunta son las siguientes. Con el dedo del medio vas a tocar la nota C. Después con tu pulgar la nota La. Después con tu dedo índice la nota Sol sostenido. Volvemos y tocamos la nota La con el dedo pulgar. Después volvemos y tocamos la nota C con el dedo del medio. Después la nota D con el dedo anular. Después la nota B con el dedo índice. Y por último, el pulgar se quita de donde estaba parada, aquí, en la nota La. Y lo ponemos acá, en la nota Mi. ¿Ok? Esas son las notas de pregunta. Vamos y repasamos una vez más. Do, La, Sol sostenido, La, Do, Re, Si, Mi. Y eso lo vas a repetir 4 veces. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son las notas que tienen las contestas. Son muy fáciles. Vamos a volver a poner nuestra mano en la posición correcta. Y con el dedo meñique, ese es Mi, ese tono va a dar todas las respuestas a todas las preguntas. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta, la primera nota de pregunta, que es Do. Vas contestando con el Mi. Después sigues con la La. O sea, Do, contesta, La, contesta, Sol sostenido, contesta, La, contesta, Do, contesta, Re, contesta, Si, contesta, Mi, y terminas con la contesta también. Voy a hacer un poquito más rápido, así vamos poniendo las cosas en contexto. ¿Quieren saber cómo es que se toca esta canción con la mano izquierda? Suscríbanse a mi canal ahora mismo, así cuando suba ese video, ustedes serían los primeros en saberlo. Ah, no olvide la campanita, y si te gustó el video, dale me gusta. Nos vemos, chao.